El famoso Julio, está con los muchachos de Chindrepa, allá se llamaron los tíos, el muchacho, los llamaron el torneo de Ciudad Nueva. Ahora sí van a llamar a los capitanes, capitán de Don Pollo, que juega de amarillo, capitán de Chindrepa, que tiene el uniforme casi de Colombia. Bueno, que estamos a comenzar ya el partido de la gran final, y acá ya estamos los tres de Deportes de la Radio Líder del Fútbol Profesionado. Pasa a quedar el cuadro de Don Pollo, amarillo, sin trepa de naranja y azul. Arrancó. Bueno, arrancó la película de amor de los Jairo. Yo no voy a ser capaz. Ya tocará observar y buscar quién más abajo, porque aquí no soy capaz, no tengo un retorno bueno ni nada. A ver, las pelotas de sin trepa. Va saliendo por el sector izquierdo, va cambiando, juega, cambia de colorado, entrega la pelota por la derecha. Arriba sé que están Thierry Henry y Kunta, el primero que toca, arrancó Julio. Allá va Thierry, se le cuela la pelota a la banda. Ahí saca de costado Metallica, le sale Metallica, Metallica, todo entregaría. Lo quiere Metallica, Vitoria Jairo. Bueno, ahí viene la pelota, la pega los pollos. No, hacia acá no, es más sustituido hacia acá no porque se la compra. Eso, ahí más o menos, ahí. La pelota para la banda, saque del costado. Metallica le sale, Metallica, todo en charguería. Lo tiene Metallica le sale, se va a colocar la pelota. Jugando por la derecha, a ver qué marcaron. Marcaron fue falta. A favor no, saque de costado. Es un saque de costado. Ahí está la pelota. Metallica Grisales Jairo. El sindicato de República de Armenia, Sintraepa, saluda a todos los asistentes. Sintraepa siempre en defensa de los intereses laborales de la comunidad. Este es Sintraepa y Don Pollo, qué rico pollo tiene Don Pollo. Bueno, a ver, por acá me hacen una pequeña observación, no sé, para los auxiliares del campo. Hay dos doces en Sintraepa y no se puede. Julio lo tiene y hay otro por allá. Sí, señor, correcto. Eso es cierto. Jairo Gonzaga con el lapicero casi un rao. Bueno, ahí va la pelota, pintura de Occidente. La pintura electroestática. Todos los colores, carrera 20, 14, 24. Bueno, que sigan así. Hay dos con 12, auxiliar, mire, el Sintraepa. Hay dos con el 12. Y esto es una vida, luego con eso. Bueno, Gustavo, estamos al nombre del Sindicato de Empresas Públicas de Armenia. Sin trepa, con ustedes recuperaremos el servicio, de aseo. Carrera 6, 14, 32. Julio, la entrega tiene Río, la pelota atrás, que era Don Pollo. Va saliendo Don Pollo con la pelota, cueca con el número 5. Va arrancando con el balón, lo va a tirar arriba, todo. Recupera sin trepa, pelota para Thierry Río, se fue, le pegó mal a la pelota, le pegó mal Thierry Henry, ahí saque de meta, Diego Motor, en la calle 3 a donde era la Che, dígame. Agro y punto, maquinaria agrícola de Guadaña, motosierras y pumigadoras, somos destilados de la marca Escuarna, calle 3926, urgencia industrial y mecánica industrial en general. Agro, mostrar la serrina, fabricación de maquinaria industrial y agrícolas, calle 18-22-22, Javier Martínez, urgencias industriales. Marca primero sin tres para menos toma la banda. Ay, saque de costado Metallica, le echaré Metallica, dos echanería. Lo tiene Metallica, le echaré la pelota arriba. Estamos con pintura de Occidente, pintura electroestática. Todos los colores, carrera 20, 14, 24, gracias al muchacho de Sintraepa. Ha cambiado el número, claro, pata, acaba junta. Marcaba Don Pollo, la pelota, sin embargo. La pelota, ¿cómo? Me voy para el pueblo, hoy es mi día. ¡Ole, mijo! ¡No olvide mis encargos! Purgantes para los niños, jarabes para la tos, pastas para los dolores, toallas de aquellas y vigorizantes para que pasemos bien bueno vos y yo. Ve, mija, ¿y eso dónde lo consigo? Pues, ¿dónde va a ser? En la municipal, a un ladito del Candy Armenia. Ahí encontrar lo mismo, pero más barato. Acordate, calle 15 por el Can. ¡Claro que sí! Droguería Municipal, la del servicio fantástico.
teléfono 745-3065. Bueno, ya tenemos 5 minutos de juego. La pelota de Don Pollo que va saliendo. A ver, cambiando de frente, la pelota viene arriba. Hay golpe de cabeza, rechazo defensivo. Balón que va a quedar para Don Pollo, el número 10 que jugaba. Va avanzando con la pelota, la que lleva la pelota. A ver, Alejandro. Alejandro el 10. Bueno, Gustavo, estamos a nombre de Motor Gaviria, vendemos, reparamos, tenemos motores. Motor Gaviria, somos distribuidores de la marca Escuadra. Motores Gaviria, calle 6947, compramos, le vendemos material de segunda. Las demoliciones las compramos nosotros, material de segunda en Del Mono. Calle 17264, octavo. Bueno, en Don Pollo, el arquero se alejó de Nestrosa. Se llama Jorge Iván. Sí, claro. Atrás está Machica, que es de Santa Rita, ¿no? Veo varios jugadores ahí de Santa Rita actuando con el amarillo con Don Pollo Jairo. Bueno, Gustavo, y recuerde, en Plan Pública de Armenia le cumplió a la ciudad. Ya recuperamos y estamos prestando el servicio de aseo. Esa es Sintra EPA del doctor. Eso es Sintra EPA, señores. La pelota se va a la final. Ahí saque de portería, un saque de meta, Diego Motos. Ella calle está redondera, el che Diego Motos, dígame. Acaba de llegar Fabio del Santander. Ajá. Acaba de llegar con Milton y con toda la gallada. Ah, por ahí estaba también el de la camioneta blanca. ¿Cómo que le decimos? El de la camioneta blanca del Santander. Achita. Achita. Achita la pelota, se va la banda y saca de costado. Metallica Grisales, Metallica Gaventera, todo el Chargaría. Lo tiene Metallica Grisales, Conseguita, que el favor, venga un instante, Conseguita. La pelota queda para Sintra EPA. Sintra Radio, una voz para todos. Bueno, el balón quedó por el sector izquierdo, está marcando la falta, que la viene falta una buena droguería municipal, tiro libre. Elio aviso, Valle Mendones, todo lo tiene Elio. Ahí la primera amarilla del juego para muchachos de Don Pollo. La primera amarilla del juego para un Don Pollo Jairo. Fuerza mental arriba, Chester de Metallica, hace servicio de la presión hidráulica. Claro, está ya Gaviria. Calle 7936, Tonita Gaviria. Llegó el tiempo nuevo para Armenia, el hospital alcaldesa. Cacharre de Cristina Universal, todo para su fiesta, reunión en línea hogar. Juguete en general. Ya llegó toda la temporada escolar. Acá Cacharría Cristiana Universal, carrera 17-17-25 de Pocholo, a sus integrales, asociación y servicio integral en salud. Protegemos lo que usted más quiere, su familia. Eider Hernández, carrera 15-18-31, a sus integrales. Ya sacó Jorero para Sintra EPA, la pelota viene. A ver este que juega el Ciudad Dorada. Aquí va con la pelota que es muy zurdo. Arrancando con el balón, domina la pelota. Es el 10 el que juega, Herrera. Herrera, Johnny es Herrera. Ahí pierde el balón. El enemigo queda en falta, fuera del lugar, va arriba, la mano izquierda sin directo, cobra Sintra EPA, falta que la repartió la mano de Orgarica, de Orgarica, de Orgarica, libre, el aviso, Valle Mendones, todos los terrenos, es donde Jairo y el más con Catire, Papato Catire. La temporada escolar es ahora. En Catire, los zapatos escolares son más baratos. En Catire, los zapatos escolares son en puro cuero. Son cosidos y pegados para que aguanten toda la energía de los escolares. Calzado escolar Catire, otra razón de ser de nuestra marca. Todos los números del 21 al 40, desde 30 mil pesos, porque somos fabricantes. Catire, punto de venta directo de fábrica, Glorieta del Granada. Gustavo, dígame. Sintra EPA, apoya y fomenta el deporte. Cordial saludo a todos los deportistas, bienvenidos, directivos, trabajadores de la EPA. A confirmar con Quindío, está el equipo de Sintra EPA en la final, Tavo. En la pelota se fue a la banda, dice el juez. Gustavo, para mañana, qué rico, para un guayabo bien sabroso, el mejor pollo de Armenia, el de Don Pollo. Lo vendemos por toda Armenia, Don Pollo, el mejor pollo. Ave María, bueno, a ver, pelota que se fue. Hay hombre resentido, aproveche Jairo, venga con la coyunta que hay hombre extendido en el campo. Yo le recuerdo Ferregas Natural y Propano, servicio técnico certificado por el SENA, venta, instalación, calentadores, estufas, hornos, alargue, fugas, carrera 18352. En el celular 313-651-4690, ahí está Ferregas Natural y Propano para que usted no lo cumpla mal. Bueno, a ver, ya se recupera el muchacho de Sintra EPA. Están recuperando al muchacho de Sintra EPA. Sintra EPA tiene 0, de pollo 0. La gran final del torneo empresarial. Allá todavía lo están masajeando. Esta es la música que te mueve. Éxito tras éxito. Oxígeno. 104.7 FM. Te mueve.
Hoy estamos bien acompañados. La bella de Oxígeno, pero hoy le madrugó la bella de Zuldemayda. Saludémosla, Tao. Claro, la bella de Zuldemayda le madrugó a la otra. Bueno, saludemos. ¿Qué hubo, Vivi? ¿Cómo le ha ido? Vivi Barrero de Zuldemayda, 106.9. Aquí estamos acompañando a toda la gente en esta final interesante. Y vamos a saludar a mi compañera. Ella es Astrid Acosta, Cali 104.7, Oxígeno. Claro que sí, Vive, qué placer estar con ustedes. Muy buenas tardes, ¿cómo es el partido? ¿Bien o no? ¿Quién va ganando? ¿Sintraepa o Don Pollo? ¿Cómo va? 0-0. Pero ánimo, ¿sí o no? Esa tarde se compone con muy buena música, con obviamente los tres del deporte y quienes habla Astrid Acosta Cali. Feliz tarde, aquí estoy un poquitico agitado, me falta oxígeno. No sé si de pronto alguno de los hombres me quiera dar oxígeno para ver si me recupero y poderlos acompañar en esta buena tarde de final. Bueno, la pelota ya terminaron el consultorio. Ay, 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 la pelota quedando para el... Hola, la ¿qué más? Para ¿qué de nuevo? Ja, casi nada. El punto de venta número 2 de Droguería Municipal. En toda la esquina de la carrera 15 con calle 14. Medicinas, cosméticos, droga blanca, perfumería, vitamínicos, antigripales, pero más barato. Claro que sí. Droguería Municipal número 2. Pedidos al teléfono 746-4646. Usted llamando y nosotros despachando. Así de fácil. Ahí la falta. Hay una falta a favor de Don Pollo, falta que no le falte una mano de Droguería. Droguería Municipal, tiro libre, Helio, aviso, vaya a meter, todo lo tiene Helio. Cobre el número 14 de Don Pollo. Lo tenemos a sacar rapidito el 14. El 10 es Peluca Mor, que es el 8 escaleño en el equipo de Don Pollo. Gustavo, acaba de llegar Don Ernesto Montealegre, el rey de copa. Ah, sí, ya lo había visto por ahí, Don Ernesto. No me pierde final el profe. No, Ernesto está muy bien. El hombre es un hombre del fútbol. ¿Cómo le iría ayer en Ciudad Dorada? Perdió, ya a Montealegre cualquiera le gana, le pasa por encima, profe. Ah, ¡ay, golpe de cabeza, pelota marco! Primero Forero, primero el arquero, saque de venta Diego Motos en la calle 13 donde era la Che. Lo espera Diego Motos, la pelota para Sintrapa que sale. Viene Cruz, Cruz entregó la pelota arriba. Muy rápido, el Sintrapa hicieron los cambios ya. Sí, señor. Cambio rapidito porque el doctor Hugo no quiere que, el doctor Hugo León Echeverri no quiere que le pase nada en este partido. Que no lo cojan de sindicato los jugadores en este partido, Tavo. Muy bien, y como es ganador, acuérdese, en el Caimbo como fueron campeones. Pero campeón el equipo del doctor Hugo León, ¿no? La pelota. Bueno, sí, la banda, saque de costado Metallica Grisales, de cerrería. Metallica Grisales, lo mejor en el sur de bienes, supermercado, mercamos. Siempre grandes descuentos y promociones, crecemos para brindar la mejor atención y servicio. Estamos en la vía por lo tapado. Margarita Ramírez, propiedad por el Quindío, ya estamos en la asamblea. Taller Industrial Osorio, afilado de cuchillas y discos de tungsteno. Calle 16960-746-4837, ¡Tavo! ¡Se la jugó el Lechosa! ¡Qué rápido! ¡Un pelino al arquero! Cuando para tentar acostar con todo cunda. ¿Se acuerda que lo vimos tapar la primera vez a él allá en el equipo de supermercado Laureles en pelo tapado? Claro, qué buen arquero, Sinestrosa. Bueno, pelota que va de costado. Ahí saca de costado, Metal y Grisales, se va a ser ya. Estamos con pintura de Occidente, pintura electrostática. Todos los colores en la carrera 2014-24, dígame. Bueno, Gustavo, y hoy estaremos repartiendo los calendarios de fútbol colombiano aquí en el primer tiempo a nombre de la Droguería Municipal 1 y también Doya. Ah, el calendario ya salió. Ya salió el día viernes, ayer lo entregamos a todos los clientes, Gustavo, para que queden entre el público. Bonito el diseño, bonito los colores. Y hoy hemos traído un poco más que nos quedó de la producción porque ayer un poco más de 2.000, Gustavo, entonces vamos a entregar ese poquito. No. Esos 100 que se borraron los vamos a entregar hoy a nombre de la Droguería Municipal. ¡Qué bueno! La pelota va para el recibo, primero Diego, le cometen falta, que no le volteó la mano, droguería municipal, tiro libre, Helio aviso, vaya a vender, todo lo tiene Helio, cobra el número 3, cobra Nixon, no, el 3 en el equipo de la Sintraepa. El número 3 es Rojas, Rubén Rojas, el rojo, ahí está Rojas para cobrar, listo ya para el cobro, va a cobrar tiro libre. 15 minutos de juego en la primera parte, 15 minutos de juego, arrancó muy englobado, la pelota viene de Croce, va a buscar a primera junta, arrancó media vuelta, mete el centro, Thierry con todo, ¡tiene
más que no hacían el fútbol aficionado como Titien Rey, pues puede descansar un poco, Tao. Ahí llegó el goleador, llegó el que nunca da una por perdida, el que siempre la lucha a todos, además todo el engranaje, además todo el tractor que tiene Titien Rey, le colabora mucho para poner ahora el marcador a favor de la EPA 1-0. Es un hombre que marca diferencia indiscutiblemente en cada terreno, lo conocimos por primera vez en Ciudad Arada jugando para la Esmeralda, y mire ahora donde está ya Titien Rey jugando con los mejores equipos, ahora juega con el equipo de la empresa, pues con Sintraepa, ¿no, Gustavo? Correcto. Pero en Ciudad Arada juega con nada más y nada menos con el que quedó cuarto y que también juega dos veces campeón, el cuadro de Almucol. Bueno, hay una falta que no le valdió, no la droguería municipal tiro libre. Elio aviso, vaya Mendoza, todo lo tiene la velocidad. Va a cobrar Don Pollo, el número 18 Iván, el flaco Iván va a cobrar el tiro libre. 1-0 para Sintraepa, por derecha cobra Iván, el tiro libre, con penal con la caja, con buena gente. 40 años sirviendo al Quindío, con penal con salud, con penal con deporte. ¡Ole, mi hijo! No olvide mis encargos, purgantes para los niños, jarabes para la tos, pastas para los dolores, toallas de aquellas y vigorizantes para que pasemos bien bueno vos y yo. Ve, mija, ¿y eso dónde lo consigo? Pues, ¿dónde va a ser? En la municipal, a un ladito del Can de Armenia. Ahí encontrar lo mismo, pero más barato. Acordate, calle 15 por el Can. ¡Claro que sí! Droguería Municipal, la del servicio fantástico. Teléfono 745-3065. Hay una falta que no le falte una buena droguería municipal, tiro libre, Elio. Aviso, vaya vendedores, todo lo tiene Elio. Cuando una de las bellas vaya a hablar, me avisa. Mi estimado Jairo, ni más faltaba, para eso vinieron. Hermosas voces que tiene la radio del Quindío y hermosas chicas también. Hay tiro libre, cobra Don Pollo, cobra Calocho, el 16 el chiquitico. Va a cobrar Calocho, tiro libre, 5 hombres, 6 en barrera, la barrera por la mitad, a ver este zurdo, Calocho el pestizo, toda distancia, arrancó el arquero, tiro de esquina para Don Pollo. Hoy estamos en ese torneo de veteranos de Confenalco Quindío con el Sindicato de Trabajadores Oficiales de la Empresa Pública de Armenia, Sintraepa. Con ustedes recuperamos el servicio de aseo en la carrera 16, número 1433-302. Había peligro, hay que poner un poquitico más de atención al juego. La pelota queda, falta. ¿Y qué pasó ahí? Y amarilla. Había una falta que ha resentido un hombre de Sintraepa. Se calentó el 15. No, lo recriminan porque fue una falta alevosa, según entendemos desde acá, Gustavo, y por eso lo recrimina Gustavo. Pero de ahí no pasará nada más. Pues aprovechamos con la publicidad, este. Bueno, no pasó nada. Porque somos fabricantes. Catire, punto de venta directo de fábrica, Glorieta del Granada. Gustavo, sígame. Usted habla del doctor Hugo León Echeverri, abogado. No, yo hablo del arquitecto que está aquí con nosotros, que maneja el coche. Porque no, tú sé que es abogado y ha bebido y ha chupado. La pelota está quieta. Hay pelota que se va a cobrar, dígame. Se llama Mauricio. Ah, Mauricio, Mao, el hombre del coche. Recuerde que el hombre tiene Ferregas Natural y Propano, servicio técnico certificado por el SENA 20, instalación, calentadores, estufas, hornos, alargue, bucas. Búsquenlo en la carrera 18, número 1352, 746-8703. Bueno, pelota quieta, junta, arrancó. Ahí destroza, destroza, tiro de esquina para Sintraepa. Y acaba de empezar en Envigado el partido entre Envigado y Deportes Quindío. Gustavo Domínguez, se le cuento. Yo pensé que mi así que ya estaba perdiendo Quindío. No, tampoco, bájale una papita, hermano. Nada, ahí vas. Pero como no lo quiere, que porque es de Cali, ¿no ves? Ah, bueno, se va a cobrar el tiro de esquina, Tao. Bueno, cobra Sintraepa. Cobra Sintraepa, ojos rojas, arrancó, englobado, Inestrosa primero. Y le recuerdo, bien, Inestrosa. Le recuerdo, Gustavo, Fuerte Ventana Reyes, Estructura Metálica, Servicio de Torno, Prensa Hidráulica, Taller Gaviria, calle 19-36, Toño Gaviria, llegó el tiempo nuevo para Armenia, Luz Ciudad, Cacharrería y Crestería Universal, todo para su fiesta, reunión en línea, hogar, juguetería en general, llegó la temporada escolar, carrera 17-25 de Pocholo, allá están toda la gente, Cacharrería y Crestería Universal, viviendo este partido, 1 para el cuadro de Sintraepa, 0 para Don Pollo. Peloca, uy, corta Epa, la pelota se fue,
A ver si marcar un tiro de esquina o acostado. A ver si marcar un tiro de esquina. Se resiente Meluca el 10. Se resiente cuerpo de cabeza. El que viene está jugando junto hoy. Fue el del pase. Gol, mira donde estaba defendiendo junta. Bueno, Gustavo, aquí le comete falta. Gustavo, nada. Ahí donde uno dice, bueno, por eso vino el profe maestro Montealegre, ¿no? A ver a sus pupilos, a ver a Junta, a ver a Julio. No, nunca ha jugado pues con Montealegre, pues que lo haya visto yo pues en campeonatos oficiales, no. Pero bueno, pero Junta sí. Gran goleador del equipo Taller Montealegre. Sintra EPA. Apoyo y fomenta el deporte. Cordial saludo a todos los deportistas. Bienvenidos a los directivos y trabajadores de la empresa pública de Armenia. A combinar al doctor Juan Carlos Marín, muchas gracias por apoyar todos los proyectos también desde la EPA. Iván Gallego gana, sin embargo, ataca Don Pollo, va por la pelota, falta. No, norma de esta. Roja con la pelota para Rojas. Roja jugó. Marca fuera de lugar, banderín arriba. Banderín arriba de Lucía Moreno. Ahí fuera de lugar. Ya se colocan los hombres de pies. El de Don Pollo, el de Sintra EPA, que se Luis Fernando Gallego. Para mañana el mejor pollito, así crudito y todo, cómprelo en Don Pollo, allá en la, sobre la calle 21. Ya estábamos a estrenar ya esta semana nuevo local en Don Pollo, sobre la calle 21 con 24. Allá en Don Pollo, qué sabor el que tiene Don Pollo, Tao. Yo le he dicho a usted, empresa, que no tenga sucursal sin quiebra. Hay que tener la 1, la 2, la 3, la virreina, la primera princesa. Por ahí llegó Ignacio, ¿no? Y para ustedes también, Domínguez, nosotros también tenemos el suplente, hacemos cambio. Sí, yo sé que ustedes no lo hacen mal. Cambio de frente y tal. Yo sé que ustedes no lo hacen mal. Las bellas son las bellas y no lo hacen mal. Ya son dos, mielito, ya son dos. ¿Pero vos qué? Contame. Dos fantásticos puntos de venta de droguería municipal. El que conocemos frente al Candiar Men. Y el número 2, en la esquina de la carrera 15 con calle 14. Y ahí también hay de todo, pero más barato. Hijo de la cosa tan buena. Droguería Municipal número 2, pedidos al teléfono 746-4646. Tao, a ver, ataca sin traepa. A nombre de la Droguería Municipal, para el segundo periodo, en el intermedio del primer tiempo, estaremos entregando calendarios del fútbol colombiano. Muy bien, toda la programación, hay que decirle a la gente la programación. Claro, los 18 fechas. Del fútbol de la Copa Bostobón. En el calendario que mandó, que manda Klaus, que quiere la droguería municipal y la doctora Margarita María. Que van a hablar las bellas, van a hablar ya. A una de las dos. No, las dos van a hablar al momento. Van a hablar las dos a la vez. A ver qué van a decir ustedes. A ver qué van a decir ustedes a ver. No, yo la verdad los iba a invitar a comer bizcochito. ¿Les gusta el bizcocho o no? La torta, los postres. Claro, sabroso, claro. Es que los van a invitar para que vayan a Multipan de la 21. El paisito para las mamacitas. Allá de Monsalve. ¡Doña Monsalve! Claro, él siempre está ahí atento para atenderlos, a venderles la mejor torta, pan y demás. Si les gusta el bizcocho, delicioso. ¿O le gusta el palito de Monsalve? Ave María, sí, ¿lo quieren vinadito? Bueno, más chica tiene la pelota. Sí. Arranca con el balón de apoyo, la juega por el medio, cambiando de frente, la pelota no llega para el 3. No llegaba Nixon, la pelota para la banda, saca de costado, Roja la tiene, la saca para Junta, ojo, peligro, Junta, ¡no, se lo cobró! El palo, lo salvó, el palo bendito para el pollo, el palo maldito para Conta. Oiga, Gustavo, muy bien, ha llegado Conta, un gran goleador, un hombre que no se le puede dar un pedacito de oportunidad. Aquí llegó Conta con mucho peligro, el balón del travesaño rebeldemente, suerte para el equipo de Don Pollo. Astrid, te escucho. Me saluda a Cepillito, el gran árbitro del fútbol. Del Quindío Cepillo. Hoy estamos con Taller Industrial Osorio, afiliado de cuchillas y disco de Tusteno, en la calle 16, número 1960, teléfono 746-4837, donde Osorio. Amiguito, ya son dos. ¿Pero vos qué? Contame. Dos fantásticos puntos de venta de droguería municipal. El que conocemos frente al Candy Armenia. Y el número 2, en la esquina de la carrera 15, con calle 14. Y ahí también hay de todo, pero más barato. ¡Hijo de la cosa tan buena! Droguería Municipal número 2, pedidos al teléfono 746-4646. ¡No, que se está dicha! Hay una falta, que no levante una buena droguería Municipal Tiro Libre.
Helio Micho Valle Vendores, todo lo tiene Helio con Penelco. Es una caja con buena gente, con Penelco en droguería, con Penelco en deporte, con Penelco en costura. Gustavo. Con Penelco le ayuda a usted para la vivienda. Gustavo. Con Penelco lo tiene todo. Va a llegar el presidente de la Tebaida Fútbol Club, el señor Diego Fernando Martínez. Ahí está por ahí, Dieguito, qué bueno. Ah, ya se lo voy a condicionar después de esta jugada, Gustavo. Bienvenido, Dieguito. Bueno, tiro libre, ojo. Después de esta jugada le tengo ya a Diego Fernando. Claro, va a cobrar, va a cobrar, va a cobrar. Ojo, tiro libre. Cobra Don Pollo al marco, al arquero primero, dígame. Aquí sí, ya le tengo. ¿Qué tal, presidente de la Tebaida Fútbol Club, Diego Fernando? ¿Cómo le ha ido, presidente? Muy bien, saludo a todos los aficionados del fútbol. Por acá también a recrearnos ahora a las 4 en la cancha 2. Le hace falta, presidente, porque está pasadito de kilo, presidente. No, no, es con textura. Ah, es mera masa muscular, presidente. Sí, sí, claro. Bueno, presidente, ¿cómo anda el proceso este año en la Tebaida Fútbol Club, presidente? Bien, ya este año vamos a participar en los dos torneos de la Federación Colombiana de Fútbol. El torneo Samsung, jugadores a partir del 1 de enero del 95. La Copa Samsung Nacional y el Torneo Nacional Sub-19, jugadores de 1 de enero del 93. Ya bueno, Diego, se viene trabajando hace un mes con estas categorías. Diego, ¿cómo es? Buenas tardes, ¿cómo se abogar esa Copa Samsung? Esto es categoría juvenil, son con los equipos profesionales, categorías menores y las mejores escuelas del país. Aproximadamente bueno, 90 equipos de Colombia. ¡Ojo, caro, Cherry, perdóname! ¡Cherry, al marco! ¡Lo botó! ¡Se lo comió! ¡Lo botó! ¡Se lo comió! ¡Lo botó! ¡Cherry Henry! ¡Lo botó! ¡Minuto 30! Gustavo, que nos lo comamos y yo está bien, pero Titi Henry frente al arco, señores, lo botó a un lado. Titi Henry, el hombre más seguro frente al arco, aquí, lo botó. A un lado, a un costado, y esto todavía está 1-0, Gustavo. Correcto, déjeme tranquilo, Dieguito, que ahorita vamos con él porque esto está bueno acá. Dieguito, ¡ay, saque el portería, saque la meta, Diego, por favor, saque el instruce, dígame! Lo vamos a despedir ya, Dieguito, hasta luego, Dieguito. Bueno, muchas gracias, hacerle la invitación a la gente del fútbol. El 15 de marzo arranca el torneo nacional Copa Samsung de la Federación Colombiana y el 15 de abril el torneo nacional Sub-19 donde la Tebaida estará haciendo su participación. Decirle a la gente también que la alcaldía municipal de la Tebaida ha prestado el estadio Colombia en nuestro municipio, así que... Ah, eso era, quería preguntarle, que fueron para los directivos del Quindío a Tebaida. Sí, ya ¿a prometer y no cumplir o van a cumplir? Sí, sí, está garantizado toda la primera ronda de la Copa Colombia en el estadio municipal de la Tebaida. Ah, bueno, Diego Fernando Martínez, además, ahí me está llegando la información del Deportivo Sucre, hombre, Dieguito, muy bien. Aquí volvemos al partido con Tavo Domínguez. Ahí, tiro de esquina para Don Pollo, tiro de esquina. El lanzamiento de esquina, nombre de Cacharrería Cristina Universal. Todo para su vieja reunión en línea hogar, que tenía general. Ya llegó la temporada escolar carrera 17-17-25 en Del Pocholo. Bueno, es el tercero y todo para el amarillo Don Pollo. Don Pollo. Va cobrando pelota para elevación. ¡Jolero, que viene el arquero! ¡Qué voladota! ¡Qué voladota de Blanco! ¡Qué voladota! ¡Qué voladota la vez el Blanco Jolero! ¡Qué voladota, Gustavo, la de Forero! ¡Ay, Gustavo! El mejor estilo de Julio César Bolsiones, ¿te acordás? ¡Ay, papá! Bueno, bueno, saca un golpe de cabeza, atacaba contra la pelota, mira la banda y saca lo costado, Metal Grisales, fuerte argumentada, todo en charguería, lo tiene Metal Grisales, pintura de Occidente, pintura electroestática, en todos los colores, carrera 20, 14-24, barro para Sintra Epa, ahora responde Don Pollo, saliendo pelotazo arriba, marca primero Sintra Epa, dígame. Urgencias Industriales, Mecánica Industrial en general, arreglamos toda clase de rines, fabricación de maquinaria industrial y agrícola en la calle 18, número 2222, teléfono 741-1195 de Javier Martínez. Hay falta de Gallego, sobre Borges, el 10, el Blanco juega bien, ese Blanco número 10 de Don Pollo. Ahora por la derecha se va a acomodar el balón, sí señor. Gustavo. Falta que la le partió la droguería, droguería municipal, tiro libre. Helio, oigo. Cuando fue y quedó lesionado, se le dio la gran condición técnica de ese número 10 de Don Pollo. El más rico pollo de Armenia, lo tiene Don Pollo y del Quindío. Bueno, va a cobrar Borges, ojo. Va a cobrar, le dicen peluca. No la dejó, no le va a pegar, él le va a pegar chiquitico. Le va a pegar chiquitico, 16 creo que es Calucho. Ahí está, fácil señor. Va a cobrar tiro libre, ojo. Ese Calucho juega muy bien, Va a cobrar el petizo. Vamos a ver, tres hombres en barrera, sin trepa. Va a cobrar Calucho. Listo ya. Arrancó, pega la barrera. La pelota de la barrera y se viene al saque de costado, Metálica Grisales. La próxima misión de Sintra EPA es la recuperación del alumbrado público
ese es para el próximo año. Alumbrado público será nuestro próximo objetivo, porque ya recuperamos el diaseo en Sintra Epa del doctor Hugo Lórez Echeverri. Bueno, la pelota queda para Don Pollo por la derecha, otra vez Calocho, la tiene Calocho, el petizo. Don Ignacio Bernal, un saludo cordial a Obregá, el papá del portero Bernal de Santa Rita. La pelota se vuelve a mirar, el saque de bordería, un saque de meta de Diego Motos. Allá en la calle 13, donde era la Che, lo espera el Marcel y Taller Diego Motos. 33 minutos, como dicen los niños riqueteros, 33 de juego, 1-0 gana Sintra Epa. Todos somos parte del equipo en el Consejo Municipal. Gustavo Hernández García, somos parte de la solución. No olviden el Bosque de Armenia en la 21, todo en postres, todo en pasteles, todo en pan, en Multipan de la 21. Hoy corta Don Pollo, corta Don Pollo, cuida el balón de muchacho, marca Cunta, pelota a la banda. Saque de costado, saque de costado. Vete a regresar, vete a regresar, vete a regresar, vete a regresar. Yo quiero meter a regresar, chígame. Oye, el cuarto árbitro era Leo Fabio Naranjo, ¿qué? ¿Cómo? El cuarto árbitro era Leo Fabio, ¿qué? Sí, debe ser el presidente de la asociación de árbitros de fútbol de Comenalco. No se dio pues cuenta que él salió con la terna arbitral, por eso le digo que si era el cuarto árbitro Leo Fabio. Ah, bueno, oye, por fin se van a unir. ¿Ah? Se van a unir los de Comenalco con los de la liga. Sí. Al pedido de Ramiro Suárez. Se van a unir los de Comenalco con los de la liga, así que vamos a tener árbitros de Comenalco por allá en el evento también. Pues recuerde, Gustavo, que Ramiro es de la escuela de Leo Fabio, ¿no? ¿Cómo? El Ramiro es de la escuela de Leo Fabio, también dirigió mucho partido. ¿Qué rato viene diciendo Leo Fabio que se quiere unir? Vamos a ver. Claro. La pelota queda quieta y la falta de la droguería. Droguería principal, dígamelo. Recuerde, PR Gas Natural y Propano, servicio técnico certificado por el SENA. ¿Qué pasó? ¿Está lloviendo que se hirió la nena o qué? Se hirió a las abejas. Me están pellizcando ahí Cañaveral y el otro no. Se hirió la nena para la tribuna. Ay, que allá no se ve fútbol, Astrid, no se ve fútbol allá. El fútbol lo ves aquí. Aquí va la pelota, mire, corta, sin tener más buen tacón. El enemigo quedó arriba, ataca Don Pollo, que es el que tiene que hacer el desgaste ahora, Jairo. Le recordamos, puerta ventana real, estructura metálica, servicio de torno, plancha hidráulica. Está ayer, Gaviria, calle 7936, Toño Gaviria. Llegó el tiempo nuevo para Armenia, Ernesto, Piedad, alcaldesa, Cacha Reina, Cristina Universal, todo para su fiesta, reunión en línea, bar, juguetería en general. Todo para temporada escolar, carrera 17-17-25 de Bochalo. Y los precios, no te preocupes, bueno. Cacha Reina y Cristina Universal lo tiene. Hay una falta a favor de Don Pollo por el sector izquierdo, falta que no le falte. Esta es la música que te mueve. Éxito tras éxito, oxígeno. 104.7 FM, te mueve. Bueno, tiro libre, Helio, por encima, mucho más velocidad. Gana sin trampa 1-0 todavía a Don Pollo, final del torneo empresarial de Comenalco. Va a cobrar Don Pollo, mucha atención. Arrancó, desviado, ese balón se va a la final. Apensa que le meto a Brasita, apensa que le meto a Diego Motos. En la 3, escucha Street, venga, bella, venga. Hoy estamos con Motores Gaviria Motores. Vendemos y reparamos toda clase de motores, motobombas. Somos distribuidores autorizados para el Quindío de Motores Simes en la calle 16, número 1947. Visítenos ya, Motores Gaviria, teléfono 744-8137. No, Gustavo, le cuento, Elio Fabio me acaba de decir, no, yo no soy el cuarto árbitro. Yo pito el partido de las 6 de la tarde, no sé dónde lo va a pitar Elio Fabio. Ah, bueno. No importa, el tercer tiempo es para Elio Fabio. La pelota para el carbonero de Sintra para que la cuida. Ahí se va a sacar de portería, saque de meta. Almacén y taller, Diego Motos. Se entrega la pelota para Gallego, viene Gallego, Sintra Epa. Arrancando Gallego, va a ver con Herrera. No señor, la tira para Conta, que sabe la rapidez, mire que pasa el torero. De pecho la hizo Conta. Recupera, sin embargo, por que viene Blanco, mire, hace la de Ronaldo. Y se quedó con la de Bocor, porque aquí hay falta. Aquí hay falta. Hoy es mi día. ¡Ole mío! ¡No olvides mis encargos! Purgantes para los niños, jarabes para todos, pastas para los dolores, toallas de aquella y vigorizantes para que pasemos bien bueno vos y yo. Ve, mija, ¿y eso dónde lo consigo? Pues, ¿dónde va a ser? En la municipal, a un ladito del Can de Armenia. Ahí encontrar lo mismo, pero más barato. Acordate, calle 15 por el Can. ¡Claro que sí! Droguería Municipal, la del servicio fantástico. Teléfono 745-3065. A ver, así. ¡No, chico! ¡Junta y destroza primero!
destroza primero, dígame. Y destroza un arquero muy rápido. ¿Se acuerda, Gustavo, que lo vimos allá en lo tapado en esas salidas a recortar muy rápido? Es un hombre que siempre está delante de la jugada. Y eso le da una muy buena certificación a Inestrosa, que es un muy buen arquero y que aquí lo ratifica en la cancha número uno, en la cancha de la final de ese campeonato. Va contra, ojo que va contra. Uno cae, falta. Falta a favor de Sintrepa. Falta que la levante. Una buena droguería rapidito, Astrita Madonna. Compramos y vendemos materiales de segunda. Las demoliciones las compramos nosotros. Los materiales de segunda, El Mono, en la calle 17, número 2064. A ver, la pide rojo, número 7, Sintrepa para cobrar. Sube Maica Radio, una voz para todos. Allá viene Soldemaida 106.9 en FM, Soldemaida Radio, en el barrio Soldemaida somos orgullosos, tenemos televisión, tenemos emisora y miren qué mujer tan bonita. También tienen internet, por ahí lo he estado escuchando. ¿Ah, sí? Ah, bueno, lo tienen todo en Soldemaida. Va a cobrar Rojas, tiro libre para Sintra Epa. ¡Ojo! ¡Arrancó! ¡Inestrosa! ¡Qué bien, Inestrosa! ¡Tiro de esquina! A nombre del Sindicato de Empleo Público de Armenia, Sintra Epa. Saludo a todos los asistentes Sintra Epa, siempre en defensa de los intereses laborales y la comunidad Sintra Epa, el doctor Hugo León Echeverri. Bueno, se va con el tiro de esquina roja otra vez. Por el sector izquierdo para el equipo de Sintra Epa. 1-0 ganó Sintra Epa, Don Pollo. Arrancó, englobado, por la derecha, pero está el marco desviado. El balón se puede mirar, saque de meta de Almacenito y el Diego Motor. En la 13 donde era la Che, un saque de meta, aprovechen. Lo mejor en el sur de Armenia, supermercado Mercamos, siempre grandes descuentos y promociones. Crecemos para brindar la mejor atención y servicio vía Pueblo Tapado. Bueno, había un fantasma por ahí. Hay pelota que va a la banda, saque de costado metálica y sale. Ahora sí, Astrid. Sindicato de Trabajadores Oficiales de las Empresas Públicas de Armenia, Sintra Epa. Con ustedes recuperamos el servicio de aseo en la carrera 16, número 1433, oficina 302 de Hugo León Echeverri, presidente. Herrera, Sarran Carrera, dígame tranquila, ahora sí. Queremos saludar a todas las mujeres que hoy decidieron venir a apoyar a sus esposos. Algunas están de infarto gritando ahí en la tribuna. Un abrazo fuerte para ellos porque estamos en tarde deportiva. Muy bien, la pelota la banda saca de costado. Lo hizo sin traer pataca roja. Más roja, qué fuerte muchachos de marcador. Ganó, cayó. Penalti. Se levantan los carugos. Penalti. Gustavo. Qué bueno, estaba haciendo el comentario, Jairo. Sí, que claro. Qué bueno, Jairo. A ver, mira lo que le hace. Gustavo. Le engancharon ahí. Gustavo, otro que está ahí, Bartos, el gordo Patiño, oro. ¿Dónde está? Ahí al frente suyo, por el número uno, oro aquí derecho. Ay, gordo Patiño, el Mati Mateño, allá está gordo. El Mati, claro, allá está el Mati. Gordo. Vamos a ver, la pide junta para cobro de penalti. Gustavo. A ver. Me dice el gordo Patiño que si trae pa' queda campeón. ¡Campeón! Mañana no vamos a trabajar. A ver, Patiño, si quedas campeón esta tarde, hay quinta palabra, viejo. Va a cobrar Cunta. Va a cobrar Cunta, ojo. Gustavo, le cuento que Patiñito, nos vamos para la casa, para el Santacho. No importa. Hacer cachito, vamos a ver si lo mete. Mujeres, a gritar, a apoyar al equipo. Ahí en el parque del Santander quedamos, Patiñito. Cobra Cunta, ojo. A ver, puede estar el segundo. Puede estar también la bola de tracción de Inestrosa. Eso sí, está muy tranquilo para cobrar esta clase de... ¡Ojo, arrancó! ¡Lo tapó! ¡Se lo dije! ¡Puede ser la tarde de Inestrosa! ¡Y me escuchó el arquero! Pero Gustavo, cuando también usted tiene un delantero, lo decíamos con Tintín, puede hacer eso. Ahora también hay que decir, cuando uno tiene un buen arquero, puede descansar un buen rato, Gustavo. Y aquí Inestrosa lo ratifica. Muchacho, el gol de Cherry porque lo fusiló, pero ha sacado todo Inestrosa. ¡Es la figura, viejo! ¡Es la figura! ¡Dale, allá va, saltando! ¡Busca la pelota! ¡Otra vez! ¡Uy! Otra vez de media vuelta, lo querían sorprender, pero se lo dije. Puede ser el punto, pero Inestrosa está muy bien.
se vive y se siente desde el más gigantesco escenario de las multitudes. Goles, sabor y melodía. Todos los domingos de 2 a 6 de la tarde. En Sultemanca Radio 106.9 FM. Pueblo de Alcántara al agua que por fin revienta. Tanto ver fútbol, tanto ver jugadores. ¿Y saben qué dicen de Inestrosa los magos? Es que es muy chiquitico. Y un día le contesté a otro, y es que Guita es muy grande. Es que Guita es muy grande. Jorge Rayo. Ah, y es que el Messi es muy grande. Ah, Jorge Rayo, muy grande. Y fue muy grande para Colombia, para el Deportivo Cali. Pero Antonio Zappa, el Caimán Sánchez, tampoco tenía nada que estar todo. No, Caimán sí era grande, el Caimán sí era grande. No, pero no digamos pues, de que están diciendo en lo moderno que tiene que medir un 80 o un 90, ¿no? Ah, no, es que el del cuento de los gigantes, ¿sabe quién es? ¿Quién? Eduardo Lara, que es el mago, dice que todo jugador tiene que ser de 1.92 y tiene cuatro chiquiticos en el América que le están haciendo la fiesta. Puerta ventana arriba, cierto, tiene metálica, servicio de torno, prensa hidráulica. Taller Gaviria, calle 7, 36, donde Toñito Gaviria. Llegó el tiempo nuevo para Armenia. El hospital, nuestra alcaldesa, Cacharrillo y Crestería Universal. Todo para su vista, reunión y línea hogar. Juguetería en general. Llegó la temporada escolar a Cacharrillo y Crestería Universal, donde Pochonito, carrera 17, 17-25. Bueno, Ignacio Bernal, si no preguntemos a Johairo Hernández, ¿cuánto jugó fútbol y qué calidad tenía Johairo? Johairo Peñaveral, no, sí, claro, sí. Johairo claro. No necesitó ser de 1.90 para jugar fútbol. ¿De quién habla? ¿De Johairo Hernández? No, Johairo Cañaveral. Johairo Hernández, Cañaveral, que no se blasfemo. Con aquelitas de Cañaveral, con aquelitas de sangre. Yo caca iba a jugar fútbol, la nueva chica, golpe de cabeza. La pelota arriba lo busca el caleño, Marca Herrera. El balón queda para que venga Meroco, va Meroco, juega Blanco. Ganó, viene Blanco, que viene Blanco. Se le va a ir la pelota, no, se le fue. Lo marcaron Rojas, que viene Rojas. Ese tres, que bien. Ojalá que esa oportunidad de penal de que desperdició el cuadro de Sintraepa no le vaya a hacer falta en el partido. Bueno, a ver qué marcaron, un momentico, qué marcaron, falta o tiro libre, marcaron falta para los pollos, falta para los pollos, qué iba a decir, sí, dígame. ¿Sabe qué partido acaba de iniciar? Ajá. Pasto Junior de Barranquilla. Muy bien, allá en Pasto, hola, a comer en Pasto los tiburones. Casi nada, el punto de venta número 2 de Droguería Municipal, en toda la esquina de la carrera 15 con calle 14. Medicinas, cosméticos, droga blanca, perfumería, vitamínicos, antigripales, pero más barato. Claro que sí, Droguería Municipal número 2. Pedidos al teléfono 746-4646. Usted llamando y nosotros despachando. Así de fácil. Estamos hoy con Multipan de la 21, donde usted encuentra lo mejor de la panadería y también pastelería en la 21, en el bosque, en Armenia. Bueno, lo que les dije ahora con el cambio de los uniformes en Sintraepa, estamos equivocados. Que no le diga Rojas al 3, que se le dice de Cuca. Es una cucota para jugar fútbol. Hay tiro libre. Ahí está listo, llamar el cobro. Tiro libre. Elio Molicina, mucho más que Molicina, cobra. Cobra el 18, Iván para Bomboyo. 1-0 todavía sin tener para arriba. Va a cobrar Iván, tiro libre, ojo. Por la derecha, pelota peligrosa. Porque va de costado, va de costado. Dos hombres en barrera. Arrancó. Pasado. No ha salido. Ojo, sí, salió, el banderilla lo marcó. Cruzado. Y termina la primera parte. News, Talk, Sports. Ah, ¿cuál es Henry, hombre? El argentino igual que yo. Ah, todavía sigue con la misma, hombre viejo. Con la misma. Yeah. ¿Sabes qué vino también? Toda la vida manejó el camión de la basura de la EPA. Ahí está el viejo, qué bueno. Un amigo del barrio. La pelota queda para Inestrosa, ojo. Ojo, aparece el micrófono. El balón quedó arriba. Sacando primero, va sacando la pelota, queda para que reciba los pollos. Dos pollos con la pelota, el caleño la conoce, la juega para que reciba la peluca. Viene peluca, arranca para el centro y queda la peluca, gana, bien, juega, viene ese blanco, mete la pelota arriba. Ha marcado primero Rojas, que saca el balón, arrancó con la pelota sin trepa, gana 1-0, juega con Thierry Henry, pierde la pelota, arrancó Thierry, la ganó, se fue, y ahí, enganchó, volvió, perdió, vuelve, quinta primero los pollos. La próxima misión del Sintra EPA será la recuperación de la normal público este próximo año, claro, será la EPA. Bienvenidos directivos, trabajadores de la EPA, con Penalco los saluda. Uy, abajo, este flaco, ¿cómo corre este 10? El flaco peluca, le sacaron la pelota. Va la banda, noticia mala. Quindío 0, Envigado 1, pero hay que darla. El Envigado pierde el Quindío. La pelota queda para que reciba ahora. Va saliendo primero los pollos. Juega por el sector y ya.
izquierdo, mete la pelota, ataca con todo el amarillo. Primera vez que yo veo al doctor Hugo tan, como tan fresco, no, lo veo como es complicado, porque usted sabe que el doctor Hugo no falla partido en el Estadio Centenario. ¿A quién, a quién? El doctor Hugo, el presidente del sindicato. Ah, sí, no, es que quien está repicado. Sí, pero él no falla, le dijeron que 1-0 y dije, ay, 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 bueno. Bueno, ahí que viene la falta dijo, a favor del Sintrema. Gustavo dijo, bueno, está bien, 1-0, bueno, no, está bien ahí. Tranquilo, eso de se ha acabado allá. Finalizando el primer tiempo. Sí, no, pero la mente del doctor Hugo está en aquí en Confinal Coquindío. No, que no diga lo contrario, porque si no, mañana el Sintrema no le firman el cheque. Va cobrando Sintrema, ahora otro por la izquierda. Arrancó, balón que domina los del Sintrema. 2 minutos de juego, gana la Sintrema 1-0. ¿Sabe quién vino a ver el partido de fútbol? ¿Quién? Paloma, el alma mía, Paloma Palomita. Paloma, sí señora, el campeón, el subcampeón del torneo de lo, de la primera Copa de Droguería Municipal. Bueno, la pelota se va a mandar, saca de solo meter, sale, meter, meter, toda la cerrería. No tiene que dar el estamos con Castini, papá de Castini, sábado de colegial de Burucuero, a solo 30.000 pesitos, estamos con la droga. Ahí quedó mejor el sonido, Jairo. Ahí quedó mejor. Hay una falta a favor de Sintra Epa. Viene a cobrar el que está ganando el juego 1-0. La pelota va arriba. El balón se fue. Hay golpe de cabeza. Va salteando Machica. Golpe de cabeza. Viendo el peligro. La pelota para el bendizo. Galocho. Galocho la juega. Entrega para el Rendón. Este todavía juega ayer. Este Rendón. Cambia para Galocho. Va blanco, va blanco. Va blanco. Atrás el 12. Aramillo. A ver, escucho. Fuerza, ventana arriba, de estructura metálica, servicio, torno, plan, sin áulica, taller, cabería. Calle, centro y 36, antaño de cabería. Llegó el tiempo nuevo para Armenia, los peores cadeza. Cacharre de crecería universal, para subir esta línea, hogar, juguetería en general. Carrera 17. Arrancó. Arriba la sacó Junta. ¿Qué jugador se junta hoy? Está arriba, está abajo. Marcando primero, rega Rendón. Venga para el bendizo. Cuarta falta. Falta y amarilla. Uy, ¿a quién echaron? Gustavo. A Machica. Gustavo, recuerde que el mejor pollo de todo Armenia y de todo Quindío lo tiene Don Pollo. Mejor que pollazo el que tiene Don Pollo. Para que usted lo quede en la calle 21 ahí. Se sigue con la calle 21, vamos a estrenar local en Don Pollo ahí sobre la calle 21. No echaron a Machica, echaron al chiquitico. Este que va a salir acá. Gustavo. Don Pollo, a ver, vamos a mirar qué camiseta tiene. Gustavo, ¿te saludaste con Checho o no? Al 17 se va. Empresa Pollo. Empresa Pública de Armenia le cumplió a la ciudad. Ya recuperamos y estamos prestando el servicio de aseo. Sintra Epa. Siempre en defensa de los intereses laborales de la comunidad. Sindicato de Empresa Pública de Armenia. Sintra Epa. Saludo a todos los asistentes que están viendo esta gran final de Gustavo. Y Don Pollo. ¡Qué rico pollo tiene! Echaron a Diego de Don Pollo. Hay una falta a favor de Sintra Epa. Falta que no le falte una para droguería. Droguería Municipal. Estaba hablando del partido que se junta, con la experiencia que tiene, está arriba, está abajo, cómo defiende, cómo ataca, cómo trabaja en el medio campo, segunda bien con Thierry Henry, aquí viene la pelota, el balón por elevación, golpe de cabeza, rechaza un pollo, la pelota para sin trampa, Astrid, dame dos. Hoy estamos con Supermercado Mercado, lo mejor en el sur de Armenia. Siempre hay grandes descuentos y promociones. Crecemos para brindar grandes descuentos y promociones, para brindar la mejor atención y servicio. Está vía Pueblo Tapado. Supermercado Mercado. Hoy también estamos con Margarita Ramírez. Prosperidad para el Quindío. Ya estamos en la asamblea. Bueno, termina el primer tiempo en Envigado. El marcador sigue 1-0 ganando el naranja. Aquí hay saque de meta, la tiene arquero Inestrosa. Saque de meta Diego Montos en la calle 13 de Montero, Diego. Diego Montos. Bueno, recuerde que estamos a nombre de Taller Gaviria, Puerto Ventana Rejas y Estructura Metálica. Servicio de nombre y sin abriga, Taller Gaviria, calle 7936. Llegó el tiempo nuevo para Armenia. Lupe, la alcaldesa, Cacha Reyes, Exterior Universal. Todo para su fiesta, reunión en línea hogar. Juguetería en general. Todo para la temporada escolar llegó a Cacha Reyes, Exterior Universal. Carrera 17-17-25. Bueno, y una pelota aquí, está tiro libre a favor de Don Pollo, cerca al área, cerca mejora la circunferencia. Ahí va a cobrar Don Pollo, falta que no le falte una buena droguería municipal, tiro libre. Dos. Pero vos qué, contame. Dos fantásticos puntos de venta de droguería municipal. El que conocemos frente al Candy Armenia. Y el número 2, en la esquina de la carrera 15 con calle 14. Y ahí también hay de todo, pero más barato. Hijo de la cosa tan buena. Droguería municipal número 2, pedidos al teléfono 746-4646. Bueno, va a cobrar. Cobra Calocho, tiro libre, está muy lejos del marco.
pero puede ser un peligro jugar de laboratorio. Ahí viene Scaro, tire, mire, Machica. La pelota no se ha ido. Al lateral creo que se fue. Ahí se ha quedado costado. Ahí viene el balón para Lomboya por el costado izquierdo, que ahora tira todo sus arrestos, tiene 10 hombres únicamente en el campo de juego. Los amarillos, se va a cobrar, saque de costado, Metarga, todo Charganía. Ahí viene la pelota, primero la gol, se le iba al arquero Guarero, se le iba, pero tuvo reacción, cayó. Bueno, Gustavo, muy bien el partido para el segundo periodo, como lo decía vos, Gustavo, es para el amarillo, porque el que tiene que hacer el desgaste es el que pierde el partido y está perdiendo la gran final. Ataca Rendón, el zurdo metió el centro, oh. La pelota que va a correr Forero, el arquero para proteger esa manotazo allá. Ahí recupera la pelota el banderín y diga que la pelota se cuela, mira. Ahí saca el meta para Sintra Epa tiene 1-0. Mientras tanto, hay que decir que hace 2 minutos en Envigado acaba de finalizar el partido entre Envigado y Deportes Quindío en el primer tiempo, ganando Envigado 1-0. Mientras tanto, el equipo colombiano de Santiago Giraldo venció 4-1 a Ecuador en la Copa Davis. Datos del fútbol con los tres del deporte. Muy bien, la Copa Davis está ganando los ecuatorianos, los colombianos, o sea, Santiago Giraldo. Vaya, Jorge, dígame. O sea que lo ganaron los 4 games, ¿no? Los 4 games. Claro. Los 4 games. Gustavo, y esta semana, con la final del martes pasado, la NFL, el Super Bowl, en el Gran Tazón, fue la televisión más vista en todo el mundo, Gustavo. El partido más visto por la televisión en todo el mundo y por las redes sociales, por internet, Gustavo. ¿Cuál partido? El final de la NFL. Ah, sí, el fútbol americano, después del Gran Bowl. La cosa de los gringos, ataca Cross, la metió arriba. Primero y destroza. Se lo fue. Hoy con que arriba ahí. Por favor, qué peligro. Falta. Había falta de Chirri, pero qué peligro. Cuando estaba semejante hombre ahí encima del arquero, resentido que y destroza. Nosotros seguimos adelante. Sintra Epa, apoya y fomenta el deporte. Cordial saludo a todos los deportistas generales. Bienvenidos directivos y trabajadores de la Epa. Con Fenalco, Quindío la saluda. Nuestra próxima misión será la recuperación del alumbrado público. Esto será para el año entrante. El objetivo, después de que el doctor Hugo esté ahí y toda la gallada, el doctor Juan Carlos Marini, el doctor y el ingeniero Diego Sterling, que es nuestro sugerente ahorita, Gustavo. Gustavo, acaba de llegar el ingeniero Diego Sterling. Por favor, ya lo había extrañado yo, si no hemos saludado cuando él estaba en la EPA. Bueno, ahora que es campo de la EPA, como yo le espera. No, Gustavo, y además el año pasado fue condecorado por la gobernación del Quindío. En hombre, juegos, por favor, que nacional, gran persona es el ingeniero Diego Sterling. Me gusta que esté en la EPA, Dieguito, me gusta que esté en la EPA. Oiga, Gustavo, como ya no juega fútbol, se dedicó al atletismo el ingeniero Diego Sterling. Ah, es que siempre fue atleta, gran atleta Diego, gran atleta fue Diego. Toda la vida. En la pelota, se juega la banda y saca de costado. Metariga, lo tiene Metariga, Richard. Veo un señor por acá con la camiseta del 11 Caldas. Ayer vinieron las inferiores del 11 Caldas a mostrar el nuevo equipo de Montenegro. Allá en Montenegro tuvieron los pelados, los pibes que le llaman. Qué buenos equipos esos. Las inferiores del 11 Caldas. Qué buen ejemplo. Los equipos grandes con las inferiores. Los pibes. Ah, ya, recuerda que el mejor pollo lo tiene Don Pollo en Armenia. Y para todo el Quindío, Don Pollo, ahí sobre la calle 21 con 24 está Don Pollo. Qué sabros. En la 21 ataca con 24. Cross, ataca Cross, cambia Conta, ojo. Conta por la derecha. Rechazo de Don Pollo, pelota la manda, saque de costado, Metarga, lo tiene Metarga Garizales. La tristeza de Checho, cayó el invicto en Ciudad Dorada. Chechito está en Cofenalco. ¿Por qué no estará en Ciudad Dorada el viejo? No, pues que la tristeza del viejo. Después de esa clavada que le metieron 4-0, que va a ir a Ciudad Dorada ya. Pero perdió con el campeón, tranquilo viejo. Un campeón, Montenegro es el campeón. No va a llorar, mi amorcito, no va a llorar, que de eso nadie se ha muerto. Listo. Quedó sin oxígeno. Va a tener que conectarlo a los 104.7. Por ahora, a la gente que nos escucha, si usted quiere celebrar algún cumpleaños, está de aniversario o quiere darle un buen regalo, pues le invito para que vaya a Multipan de la 21. Ahí puede preguntar por Monsalve y Tortica y de todo. Usted lo encuentra ahí en Multipan de la 21. ¿A quién va a llevar usted? ¿A Chechito? Chechito, sí. Hay que llevarlo para allá, mi amorcito. Usted ve si se come un bizcocho, si se come una tortica. Oiga, Checho, de bizcocho anda Checho, de razón que el equipo pierde 4-0. Aquí hay tiro libre, se va a cobrar falta a favor de Sintra Epa, ojo. Ojo, que se va a cobrar falta peligrosa, manera de tiro de esquina.
Por el costado derecho le pega un zurdo. Con esa pelota en coma. Oh, aquí va. Ay, la barrera. Tiro de esquina, sí, señor. Es el primero para la EPA porque van cuatro. Es el primero para la EPA. Y tercero tiene el apoyo. Ese lanzamiento de esquina a nombre del Sindicato de Empresa Pública de Armenia. Sintra EPA. Saludos a todos los asistentes generales aquí en la cancha número uno de Compenalco, la cancha de las finales. Bueno, por la derecha se va a cobrar, aquí la tienden ahí, el juez pide la pelota. ¿Qué dice? ¿Qué está reclamando? ¿Qué va a decir Astrid? Esa mañana tembló en el suroccidente del país, 3,7 grados en la escala de Richter, y mientras tanto nosotros aquí estamos temblando, pero para ver quién va a ser el ganador de esta copa, de esta final de veteranos, en Confenalco Quindío. Cuando usted está ahí en la cabina de oxígeno, de esas noticias de temblor, pero aquí no, mamita, porque me pone a temblar usted aquí, por favor. Ay, pero que va la banda, dígame. Oiga, Richie, y Gustavo, que comenzó temblando con ese corrientazo que se metió tan berraco. Ay, por favor. Por favor, lo digo, Gustavito, mi amorcito, así que no me asuste. Mientras tanto, seguimos aquí con Buen Fútbol, con los tres del deporte, hoy Cañaveral, Gustavo Domínguez y quienes habla Astrid Acosta Cali, que siempre obviamente los pueden escuchar usted también. Usted lo hace como buena locutora, tiene que pasar las noticias que le llegan ahí por el libre. Parece que, parece chucuchuqui. La otra tiene vez, que pasar Gustavo. Pero qué miedo que me dé eso a mí. Gustavo, la otra vez decíamos nosotros, vía teletubo. Vía teletubo, sí, vía teletubo. Bueno, aquí hay cheque de gozado, sí, se llama Blanco. ¿Qué Blanco? Mirte Blanco. Oh, chocó. Violentamente llegó este Blanco. Bueno. Violentamente que choque. Agua, la intención, la misma inercia de la ventaja y la velocidad reventó, que llevaba. Y chocaba, por Dios. Se reventó Gustavo, recuerdo. Claro, claro, por eso lo mismo de la jugada, violento choque. Ferregas, natural propano. ¡Cato! ¡Hijo de la cosa tan buena! Droguería Municipal número 2, pedidos al teléfono 746-4646. ¡No, que se está dicha! Había cobra calor, la pelota va al otro lado. ¿Dónde la espera? A ver que la espera, retó la vez por allá. ¡Caer! Falta que no le falta una buena droguería, droguería principal, tiro libre. Helios Publicidad, se acomoda la pelota para cobro, para la derecha. A favor de los pollos, se cobró ya. Viene el mendizo, Galocho, vaya vuelta a su cuerpo. Entrega la pelota, juega los pollos. Arranca por la derecha, recupera primero el equipo de Sintra EPA, que todavía gana el juego en el minuto 18. Cronómetro nuestro. Pica Tierre, pica Tierre, pica Tierre. La espera junta, ahí está. Se le fue, llegó Cruz, le pegó. Balón desviado. La pelota se va a la viral. 1-0. Arriba Sintra EPA. Puerta, ventana, reja, centro metálica, servicio de torno, prensa hidráulica. Esta llega, mira, calle 7936, Toñito Gaviria. Llegó el tiempo nuevo para Armenia, los Teo Alcaldesa, Cacharre de Crecería Universal. Todo para su fiesta, reunión en línea, hogar, juguetín en general. Todo para la temporada escolar. Llegó a Cacharre de Crecería Universal. Carrera 17-17-25 en Depocholo. Estamos en la gran final. Todavía la gana Sintra EPA 1-0, gol de Titi Henry, minuto 18 de la inicial. Final de la empresarial, hay que decirlo, junto hoy de Inestrosa, que viene el arquero, véalo. Gustavo. Qué feliz está Inestrosa hoy. Así, hay que decir que el campeón de este torneo no solamente lleva la platica, se lleva la participación en el torneo de Asocajas y Bedecajas en todo el país. Y el apoyo y el amor de todo el público, que hoy, a pesar del sol, de ser domingo, de más de uno quisiera estar en piscina, hoy está apoyando a este gran equipo que está demostrando mucho en la cancha. ¿Sabe quién? Hoy está cumpliendo 68 años. ¿Quién? El Deportivo Pereira. El Deportes Pereira, sí, hoy. Para hacer una fiesta el miércoles con Quindío allá en la Copa Mortobón. Juega Quindío Pereira. En la noche. Allá en el Elán Ramírez y van a celebrar la torta de los 68 de los Matecañas. Oye, Gustavo, que le iba a decir algo mal, ¿no, Gustavo? Y se va pues al torneo Pedecas. El año pasado fue, usted sabe que fue acá en Comenalco. Y en fútbol no pasamos a nada con el equipo, me parece que fue el de Global TV Comunicaciones, que era el equipo que había sido campeón de este torneo. Se fue el que ganó el año pasado Global Televisión, Matierri, Junta, fuera de lugar. Fuera de lugar estaba Junta. Atento salía el arquero Inestrosa, el hijo de Egidio, que fue gran arquero. Fue en el Once Caldas, estuvo en Bucaramanga, en Cúcuta, en Bucaramanga, en el Quindío. Ingidio Destroza de Tumaco. Once Caldas Nacional. Y señor, ataca el pendido. ¡Oh, abajo! Falta. Falta, sí, señor. Falta, que no le falte una buena droguería. Droguería Municipal, tiro libre. Cobra Don Pollo por el sector izquierdo. Mano izquierda, arriba, sin directo. Mano izquierda, arriba, sin directo. Esa es la música que te mueve. Éxito tras éxito. Oxígeno. 104.7 FM. Te mueve. ¿Saben una cosa? Mañana vamos a estar estrenando nueva programación.
Oxígeno Radio 104.7. Esperamos que les guste porque Oxígeno es la emisora para cantar y bailar en los 104.7. Nos van a escuchar y luego nos dicen qué tal. Oigo. Acaba de llegar nuestro gerente de Empresas Públicas de Armenia, el ingeniero Juan Carlos Marín. Amino Juanca. Hágalo acá, a este lado, hágalo. Doctor, buenas tardes, ¿cómo me le va? Bienvenido, doctor Juan Carlos. Oiga, Gustavo. Me dijeron que lo mejor del debate le consejo fue a usted, lo felicito. Sin papel ni nada. Lo felicito, doctor, me encanta eso. Gustavo, a ver. Gustavo, es que los otros van con papel así, ¿verdad? Estamos prestando el servicio de aseo en Plaza Pública de Armenia. Mano, falta. Mano del petizo. Juega bien este Calón al 8-16. Hay jugadores que poco a poco se destacan en el juego, mi estimado Jairo. Y destroza y que Thierry conjunta. El Citrae Pacheco Chiquitico 16 y ese blanco el color amarillo. La temporada escolar es ahora. En Catire, los zapatos escolares son más baratos. En Catire, los zapatos escolares son en puro cuero. Son cosidos y pegados para que aguanten toda la energía de los escolares. Calzado escolar Catire, otra razón de ser de nuestra marca. Todos los números. Muy bien, juega. Que tiene el número 4, la camiseta. Lo tiene Gustavo, el antícoma central. ¿Sí lo pillan? Así, sí, es que hay dos cuatro, Echeverry y Johan, el 4. Johan el 4. Ojo, Thierry, centro, junta, primero y destroza. Hablamos de Johan Sebastián, el número 4, va central, muy buena talla. Tremendo. Es el hombre líder atrás, el hombre que se muestra, el hombre que ordena la mitad para que salga al cuadro de Sintraepa. Tremendo jugador de EPA. Sí, señor. Sintraepa, perdón. La pelota queda para Don Moyo, ataca el amarillo, va Don Moyo, va Don Moyo. Ojo, media vuelta, corta. Atrás, el balón quedó en el medio, este que yo decía ahora, este 4, claro. El 4 Iván Orella, jugando, entregando la pelota para Junta. Junta juega, Junta juega, Junta juega, falta. No, dice que no el árbitro. El lateral. El lateral, Gustavo. Falta, mano, ya sacó Rendón. Ese 13 también se mueve 8. Ese 13, Rendón se mueve 8. En el equipo amarillo, ahí saca de costado, juega Cárdenas, entrega para el Rendón, entra Junta, falta. Recuerde, el mejor pollo. Está desquitando. El mejor pollo de Armenia y del Quindío está en Don Pollo. ¡Qué rico pollo, Don Pollo! Cuéntame, tan arriba, si es estructura metálica, servicio, toma, principal, ubicata y cabilla. Calle 6936, donde Toñito. Llegó el tiempo nuevo para Armenia, el hospital Cadesa, Cacharría y Cristina Universal. Todo para su fiesta, reunión en línea, hogar, juguete en general. Todo para la temporada escolar. Carrera 17-17-25, donde Pocholo. Bueno, tenemos 25 sin descuento en el río, ¿no? Acuérdense que el juego paró por la lesión del muchacho. En Catire, los zapatos escolares son más baratos. En Catire, los zapatos escolares son en puro cuero. Son cosidos y pegados para que aguanten toda la energía de los escolares. Calzado escolar Catire, otra razón de ser de nuestra marca. Todos los números del 21 al 40, desde 30 mil pesos, porque somos fabricantes. Catire, punto de venta directo de fábrica, Glorieta del Granada. Ahora Cárdenas, ojo, tiro libre para Don Pollo. Gustavo. Dígame cómo el tico cobró. Pelota arriba, a ver el choque de cabeza. Y aquí Henry defendió el peligro. Gustavo. Se defendió Thierry, dígame. Oye, Ernesto, este partido llamado el saliente de este partido por momentos se vuelve como el clima. Caliente. Está caliente el juego. Muchas ganas de ganar y de empatar. ¿Saben qué están jugando? La final de Sintraepa. En la viajada, si hay en otro departamento en la isla a participar. No, están jugando muchas cosas. Imagínate, el representante del Quindío en el torneo nacional
a su caja, su fedecaja. Ambos son empleados de Don Pollo, pues hay que seguir trabajando. Ya Don Pollo abrió otra sucursal. Y los de Sintra Expo tienen que aguantar ahí, ¿cómo que no? Se juegan todo. Se juegan el pollo. ¡El pellejo! Se juegan el pellejo los de Don Pollo. Les cuento que hace... ¡Por Dios! ¡Tiro libre para el amarillo! Imagínense, además que llegó el patrón, el ingeniero. Llegó el patrón y el gerente de EPA. ¡Ay, papá! ¡Va a cobrar el amarillo! ¡Tiro libre, machica! ¡Ojo! ¡Tiro libre, peligroso! ¡Tiro libre, peligroso! ¡Machica está en el área! ¡Machica bajó a enfrentar el cabezazo! ¡A cobrar Gatti! ¡Cobra Gatti! ¡Arrancó! ¡Englobado! ¡Ya lo dije que iba Machica! ¡La pelota va a ser el área! ¡La pelota se fue a la banda, dígame! Y nos lo recuerda el ingeniero Juan Carlos Marín Bedoya, que si queda campeón en mañana muy a las 7 muchachos en la empresa. Allá así es, tengo la razón. O sea que no tomar la quinta palabra esa noche. No. ¡Qué castigo! ¡Córrete! ¡Córrete, dice Brena! La espera corta, Mati Arriega, el show ganó. Se fue la pelota. Recuerde el sindicato en Prapónica de Media sin trampa. Apoye y fomenta el deporte, cordial saludo a todos los deportistas. Bienvenidos directivos, trabajadores de la EPA. A Compenal con los saludos, a próxima misión de Sintra EPA, recuperación del alumbrado público. Eso será para el próximo año, para que sea la empresa que preste todos los servicios. Y el doctor, en martes vamos para el consejo. La pelota, Rendón la va a sacar, Rendón la saca, llegó el balde de Rendón de la marina, va a sacar Rendón el Don Pollo, va cambiando por lo de... Eso es el campo, va Machica para el balón, lo tiene Machica. ¡Ole mío! Niños, jarabes para la tos, pastas para los dolores, toallas de aquellas y vigorizantes para que pasemos bien bueno vos y yo. Ve, mija, ¿y eso dónde lo consigo? Pues, ¿dónde va a ser? En la municipal, a un ladito del Candy Armenia. Ahí encontrar lo mismo, pero más barato. Que sí, droguería municipal, la del servicio fantástico. Teléfono 745-3065. Bueno, cronómetro de nosotros, el que manda es el juez. Nosotros no hemos parado el Nacional, donde juega Cúcuta Millonario, Santiago, Torre. 4 se le acabó la cancha. ¿Cómo así que el hincha de la América buscándolo ahí? En el torneo de la A, escúchale la B, hombre. La pelota va a ir. Ojo, el amarillo, pero está que rechaza. Autoriza el calendario de la B. ¿Sabe qué le cuento? Un buen hincha es hincha no solamente de radio, sino también de estadio, y obviamente van a acompañar a su equipo América de Cali, aunque esté en la B. Hoy, el Quindío está en la A, está jugando en el Envigado. ¿Y sabe cuántos hinchas fueron a verlo de Artillería Verde? ¿Cuántos? 80, se fueron a dedo, y en ese momento se encuentran allí disfrutando de ese gran compromiso donde va perdiendo 1-0 el Deportes Quindío. Eso es lo más conocido en el barrismo como de aguante. De aguante. A dedo se fueron y 80 hechos. Bueno, Thierry Henry toca para Conta. Ojo, se trepa. Conta.
junta, Thierry, allá va, bien, primero bien. El defensa, tiro de esquina para Epa. Lanzamiento de esquina, nombre de Copenhague Quindío, una caja con buena gente. Va a levantar el equipo de Sintra Epa, junta golea en Ciudad Dorada, en Soldemayda, en El Placer, en Santa Rita, en La Casa, Batireve, Pertina y Noche, bien y destroza. Muy buena arquera. Arriba viene el felino. Bueno, Gustavo, a pesar de que destroza le hicieron el gol, el gol que tiene ganando el cuadro de Sintra Epa, muy buen arquero. Si hablamos del 4 de León, de Joan Sebastián, el 4 de Sintra Epa, hay que hablar del número 1, indiscutiblemente, de Inestrosa. ¡Inestrosa! Hay que hablar de esa gran figura, las dos figuras, para mí el número 4. ¡Se llama Jorge! Porque, Gustavo, ¿por qué el número 4? Porque sabe dirigir el equipo. ¿Y por qué Inestrosa? Porque es un hombre muy seguro en la parte de atrás. Vendemos y reparamos toda clase de motores, motobombas, motores Gaviria. Somos distribuidores autorizados para el Quindío de motores Siemens. Visítenos ya en la calle 16, número 1947. Teléfono 744-8137. Compramos y le vendemos materiales de segunda. Las demoliciones las compramos nosotros. Materiales de segunda al bono en la calle 17, número 2064. Urgencias industriales, mecánica industrial en general. Arreglamos toda clase de rines. Fabricación de maquinaria industrial y agrícola. Visítenos ya en la calle 18, número 2222. Teléfono 741-1195 de Javier Martínez. Hoy también estamos con Multipan de la 21. Todo lo que usted necesita para la celebración está en la 21. ¡Qué rico! ¡Tagro, pelota, gro! ¡Pacro, gro! ¡Junta, junta! ¡Por derecha! ¡Va a centrar! ¡Lo hizo! ¡Corta, Chumarino! ¡Vuelve, junta! ¡Vuelve, junta por la pelota! ¡Ataca por derecha! ¡Ataca Sintra Epa! ¡Bien, primera y destroza! Gustavo, ya tengo la sede de los juegos de Azocampo y de Cajas. ¿Y el campeón de esto sabe para dónde se va? Se va para Neiva, en Semana Santa. Imagínese usted, Gustavo. ¿Cuándo? Semana Santa, que siempre se juegan en todo el país. ¿Para dónde? ¡Neiva! ¡Neiva! Dice, no, para Neiva, yo. Eso allá no es bueno, mucho calor y mucho sacudo. Yo pensé que era Santa Marta, Cartagena. Pero ahí dice que niña muy bonita será allá. Un sacudero y un calor en el berraco, no es bueno. Pero era niña muy bonita, Gustavito. No, pues qué importa, pero ese sacudero es muy horrible. Ese Neiva es muy bueno. Pero ya lo consienten, tranquilo. Neiva es bueno y no para ir a comer lechona. Oye, pero porque uno llega, por ejemplo, a cierta edad ya de todo, que el sacudo, que este y lo otro. En cambio, no hay muchachos, no hay nada para sacudo, quitada. Vamos a ir de fiesta, de parranda. Ese Neiva es bueno. No, Neiva sí. Claro que esos juegos nacionales, Neiva, con todo el respeto se los digo, ese es para uno reunirse ya con la novia o con la amiga a chupar, que da miedo, porque era un juego de gordos. Bienvenidos directivos y trabajadores de la EPA. Copenhague los saluda. Próxima misión de la Sintra EPA, la recuperación del alumbrado público. Eso será para el próximo año. Recordamos que estamos a nombre de Crisalide, que Charrería Universal, todo para su fiesta, reunión en línea, hogar, juguetería en general, todo para temporada escolar, carrera 17 y 725, donde Pocholo. Bueno, la pelota es de Don Pollo, que lucha por empatar. Atacando, jugando por la derecha, va el 25, la mete arriba, pero encontró una defensa muy sólida. A ver qué es Silo Jairo. El 4 defensivo de Chintrepa, buenísimo. Ataca, contraataca, Thierry, ojo. Thierry gana uno. Thierry cambió, cross, por la derecha, y destroza, cross, enganchó, va y destroza. Bien. ¡Qué arquero! Bien, ¡qué arquero, por Dios! Bien. ¡Qué arquero, por Dios! Ahí está ratificando Gustavo, porque es una de las figuras del partido. Gustavo. Y nos quedamos con los dos, Gustavo. Vos lo dijiste en la salida de el muchacho número 4, Joan Sebastián León. Muy bien. Y aquí, el muchacho Inestrosa, estupendamente a la llegada. ¡Inmenso Inestrosa! ¡Inmenso! Son las dos figuras del partido. Gustavo, aquí no ve la premiación ahorita, Alex. Ellos se van a ir a una parte para dar la premiación y entregar algunas cosas ahí. O sea que, por primera vez no va a ser la premiación en la cancha número 1, sino que se van a reunir ellos del otro lado. Allá abajo se reúnen todos, abajo en el salón. Exacto. Es que, yo he dicho desde que comencé la transmisión, uno de los terreos más mimados de Comeralco es el empresarial. Aquí los torneos son buenos, veranos, Copa Campeones, los mayores de 40, los provisionales, pero el empresarial tiene su gusto en la empresa. El empresarial es otro cuento aquí en Comeralco. No, y además tiene que mimar a los empresarios que hacen el deporte. A las empresas, al empresario que trae su empresa acá a apoyar el deporte. Por favor, es el mejor torneo de ellos. Y además, por ley, las empresas tienen que darle deporte a sus empleados. ¿Y qué mejor manera de traerlo aquí a Comeralco Quindío? Es un buen incentivo. Y sabe una cosa, mañana a las 2 de la tarde a través de Global TV van a poder revivir todas las emociones del partido, todas las emociones de ese gran compromiso. Y serán ustedes también los que van a estar eligiendo quién ha sido el goleador. ¡Arriba! ¡Jorero! ¡Bien!
bien el arquero. Bien. Muy bien el blanco. Mañana. Muy bien el arquero. El partido para que ustedes no se pierdan ninguna incidencia de lo que pasó acá hoy en Copetaco Quindío. Va atacando, atacaba junto a la pelota, se fue la banda, saque de costado. Llenato. Ventana y Garichale, Ventana, Ventana, Garigal, lo tiene Ventana y Garichale, tiro libre. Papato Gatire, el papato de puro cuero, papato colegial. A los 30.000, dígame. ¿Cuánto tiempo va de esto, hermano? Aquí en el mío 36, no sé el del árbitro. Acuérdese que el juego se paró por ahí 3 o 3 y medio. Hoy estamos con Sindicato de Trabajadores Oficiales de las Empresas Públicas de Armenia, Sintra EPA. Con ustedes recuperamos el servicio de aseo en la carrera 16, número 1433, oficina 302, ahí de León, Hugo León Echeverry, que es el presidente del Sindicato de Trabajadores Oficiales de las Empresas Públicas de Armenia, Sintra EPA. Tarjeta amarilla, Torres, que es un león en el medio de tres. ¡Qué regazo! ¡Qué jugadores en tres de Sintra EPA! ¡Qué! ¡Qué hombre para jugar fútbol! ¡Cómo quema gasolina! Y es bueno porque dribla, dribla. Ferregas Natural Propano, servicio certificado por el SENA. Venta, instalación, calentadores, estufas, hornos, alargues, fugas, no sufra. Ferregas Natural Propano, carrera 18, 13 y 14. ¡Oh! ¡Bien, Jorero! Oiga, duelo de arqueros, Jairo. Más sinestrosa, eso sí. Ha tenido Mariel Buenestrosa, pero las que ha tenido este Morero, se blanco muy bien. No, y además con la volada del primer tiempo, ¿te acordás, Gustavo? Ah, no, al estilo Mondragón. Pepe María, al estilo... Y el segundo fue de Calero. Sí, sí. ¡Oh, Conta! ¡Oh! ¡Conta por la derecha! ¡Qué peligro! ¡Va Conta! ¡La pide Thierry! ¡Centró! ¡Se la regaló al defensa! ¡Se la dio a Rendón! Se la regaló Conta acá, la entrega para que venga Cárdenas, aquí va Cárdenas, va Cárdenas. Creo que la gran victoria hasta ahora, hasta el momento, porque no podemos cantar todavía, porque no ha terminado el partido, es que Empresas Públicas de Armenia, Sintra EPA, o mejor, Sintra EPA mejor, Gustavo. Sintra EPA hace muy bien lo suyo, se dobla muy bien. Y también viene, cuando pierde la pelota, viene a revolgarse bien después de la mitad del terreno. Hay que decir muy claro, Sintra EPA, porque sí, no. Mañana pasa la factura y usted lo va a hablar. ¡Uy! ¡Uy, Thierry! ¡Inestrosa! ¡Ay, Inestrosa, véalo! ¡Qué bien, Inestrosa! No, además, ¡el felino, Inestrosa! ¡Qué bien! ¡Te pasa la factura mañana! Al nombre de Sintra EPA y le va a decir, no, usted dijo EPA, usted va a cobrarle EPA. No. Y a usted lo dan de papayita. Venga, pero les voy a dar una noticia musical. Ustedes saben quién es el maestro Joe Arroyo, ¿verdad? Claro. Pues ¿Quién fue el maestro? ¿Quién fue? Pues hoy va a ser recordado en los premios Grammy. Hoy va a ser homenajeado ese artista que se nos fue el año pasado. Ahí les doy ese dato. Bueno, hay una falta, ojo. Falta, señores. Qué tristeza en este país del Sagrado Corazón de Jesús. Se tiene uno que morir para que le hagan homenajes. Y le entregan las medallas a los que no hacen nada. Estos alemanes entregaron medallas que dan miedo por allá a nadie, que no han hecho nada. Y los que hacen cosas se mueren y ahí sigue una misa por él. Ah, la pelota queda a la izquierda. Ahí saque de costado, Metallica Grisales. Recuerde el mejor pollo de todo el Quindío, Don Pollo. Mañana estaremos estrenando y allá estaremos estrenando nuevo local frente del antiguo nuestro Gustavo, sobre la calle 21 con calle 25. Allá. Oh, va el mejor en el medio. Mira cómo juega este muchacho Torres. Qué jugador. ¡Qué jugador es el Torres! Entrega para que venga Thierry. Arrancó, ganó. Va Thierry el del gol. Cambió. Junta. Fuera del lugar. Fuera del lugar y atento estaba el felino allá. Recuerde, Empresas Públicas de Armenia le cumplió a la ciudad. Ya recuperamos y estamos prestando el servicio de aseo. Muy bueno, además, Gustavo. Unos con el himno de la ciudad de Armenia en su carro. ¡Oh! ¡Cruz! ¡Ahí pegó! ¡Thierry! ¡Inestrosa! ¡Inestrosa! ¡Inmenso! ¡Inmenso! ¡Inestrosa! 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 ¡Por favor! ¡Carquerazo de chiquitico! ¡La pelota para Conta! Hay que decir que este muchachito es hijo de uno grande también del fútbol. ¡Egidio Inestrosa! Vino en el 67 con la selección Nariño, Fagón de Cúcuta, Bucaramanga, Nacional, 11 Caldas y se quedó en Armenia, porque Armenia es un problema, es una prendería, después de 4 meses se queda uno acá. Bueno, Gustavo, recuerde que este partido mañana irá por Fútbol Servillón a partir de las 2 de la tarde. Irá este partido entre Sintra EPA y el cuadro de Don Pollo. Muchas gracias a los dos participantes por la colaboración, tanto para Fútbol Subvisión como para los tres del deporte. Muchas gracias. Ataca, remarcaba, mira Don Pollo. Vuelve el balón 1-0 al partido. 1-0 gana Sintra EPA. Sintra EPA ganó 1-0. La pelota queda por la derecha. Arrancando Sintra EPA. Aquí la tiene Cross. Salto por el balón. Juega para Conta. Va Conta. Cross.
¡Cross! ¡Ojo! ¡Cross! ¡Ahí está y destroza! ¡Ahí está y destroza, por favor! ¡Qué arquero y destroza! ¡Tiro de esquina! Podemos decir que es la base, es el cimiento de ese equipo que hoy, Dios mío bendito, si no hubiese sido por él, hoy goleada total aquí en Copenhague. La pelota queda al tiro de esquina por derecha. ¿Qué va a levantar esa pelota? Gustavo. A ver. Y además me parece que lo que dice Astrid es todo real. Todo pasa. Y si hay alguna cosa extraordinaria, si pasa algo con el equipo Don Pollo, me imagino yo, Gustavo, que todos se lo ven agradecer a Inestrosa si empatan el partido y lo pasan por encima. No, pero Jairo, también hay que decir una cosa. Dígalo. Los equipos en el mundo se refuerzan bien. Y nosotros sabemos que no trabajé en la EPA. Lo consiguieron para que las atajara. Es como el América que decía, ¡ay, que América con Falcioni! Ah, pero le pagaban. Y a este menor le pagan bien, arriba, arriba, abajo la pelota. Y si le pagan, que le paguen bien, porque qué arquero, por Dios. Que sí, nosotros es mucho arquero, ¿eh? Mucho arquero, igual que el papá, ¿no? Ah, no, el papá fue grande. Todavía juega fútbol el viejo. Todavía en una sola y todavía juega el Gidio. La pelota por la derecha pegando, Don Pollo. Juega por la derecha, Don Pollo. Hoy uno cambia la EPA. Roja. Ah, roja, ¿quién echan? Uno amarillo. Bueno, Gustavo, yo te recuerdo. Fuerte Ventana Real, Centro de Metálica, Servicio de Torno, Valencia Hidráulica, Taller Gaviria, calle 196, Toñito Gaviria. Llegó el tiempo, no va para Armenia, el Hospital Cadesa, Cacharrería, que es Castillo Universal. El tiempo de nosotros ya pasó para nosotros, pero no en los 45, no. En el principio del fin que marcamos. ¡Ay, Forero! ¡Eso, el arquero! ¡Forero! Orlando Forero se llama. Orlando Forero se llama. El arquero sin trepa. Nosotros marcamos principio de fin al rato. Ya estamos de cuenta del juego. Un directo. Hoy caminó con la pelota más de 6 segundos, claro. Se durmió con el balón en la mano y le marcaron los 6 segundos, Jairo. Bueno, Gustavo, recuerde que estamos los tres de deporte narrando esta gran final. Con penal, con Quindío, una caja con buena gente. No se caliente este reglamento, señores. El arquero caminó más de lo que es y no puede. Ahí se lo pitan. Eso está bien el juez. Caminó más de lo que es. Ese es mamá negra el juez. Y se le pitan. Y le muestran tarjeta, claro. Bueno, Gustavo, Ferregas Natural Propano. No sufra, le tenemos el servicio técnico especializado. Le tenemos la venta, la instalación, los calentadores, las tubas, las hornos, las alargas y las fugas. Carrera 18-13-52. Allá está Mauricio en Ferregas Natural y Propano. Hace años los arqueros cogían el balón, se tiraban al suelo, se hacían los lesionados, se volvían a parar. Era quemar tiempo, ahora ya no pueden. Después de 3-4 pasos, tenga, sáquela. Y menos aquí cuando ya estamos en el principio del fin. Y mientras tanto, quiero contarles que va minuto 19 del segundo tiempo en Envigado, donde va ganando Envigado 1-0. Perdóneme. No se me funciona mucho con Envigado Quindío, que la pensión está acá. Es indirecto, cuidado con esto. Ojo, laboratorio acá. Va a cobrar Cárdenas. Ojo, la tocó, le pegó la barrera. Llega, balón arriba, golpe de cabeza. Tiro de esquina para el amarillo. Gustavo, el doctor Hugo que tenía la caja la botó pa'l carajo con agua tan peligrosa ahí. Bueno, ¿cómo? El doctor Hugo tenía las gafas y se paró con la hogada tan complicada y botó las gafas el doctor Hugo. El doctor Hugo tiene el ombligo como un tetero. Hay tiro de esquina por la izquierda, se va a levantar. ¡Ojo, peligro acá! Este partido está muy bueno, hasta el último segundo. Pero hay que tomar aire, va la pelota, Jorero. Saltó y ese balón va desviado. Ese balón se va desviado. Eso es lo bueno del fútbol. El cuadro de Sintraepa, el cuadro Zapote, mi estimado Pedro de los Petos, gana 1-0, gol de Titienri en el primer tiempo. Y el equipo Don Pollo ha mirado por todos los lados, Gustavo, porque no podemos ser inferiores. Ese flaco buen arquero. No tenemos ser inferiores a decir que el equipo Don Pollo ha asistido por derecha, por el centro, por arriba, por cualquier lado. Se ha encontrado también un buen arquero en el cuadro de Sintraepa y eso también ha colaborado mucho. Y además, el número 4, el hombre que ordena. Torres, véalo, cae, Y atrás, recupera primero Don Pollo. Y atrás con 9 juega el amarillo. Y atrás con ese número 4 que ordena a todos. Joan Sebastián, Eve María Hermano. Bueno, ahora aquí va Cruz, véalo. Aquí va Gross. Ojo, junta por derecha. Ataca 3, defiende 3, junta, ojo, cross, y destroza, otra vez, qué arquero, por Dios, y destroza, Dios mío, qué arquero ha mandado el Kenio, qué arquero ha traído Sintraepa. Y los últimos minutos se vuelven los más intensos y obviamente generando opciones de gol para ambos equipos. Y destroza, eres grande. Ojo, ataca cross, corta por derecha.
derecha, junta por derecha, ojo, junta, junta con el balón, arrancó, bajo la pelota, ¿quién la pide? No quema tiempo, quema tiempo, corta el submarino amarillo, viene la pelota para Junta, hace la 21, quema tiempo, bajo la pelota, a ver quién regatea, nadie se la quita, oigo Cañaveral. Bueno, Gustavo, es un partido digno de final, qué buena final hemos estado viviendo acá, en la cancha número 1 de Comenalco, es un partido para dar, es un partido donde todos vieron lo mejor de cada sí, y se está terminando el partido con un alto volumen de fútbol, Gustavo. Correcto. Ahora, a pesar de los 9 que tiene el amarillo, atacan. Aquí defiende Sintraepa. Pero toma la izquierda va Torres. El pulmón de Sintraepa. Allá va Torres. Ese pulmón del medio. Allá viene Torres. Arranca, gana. Duerme el balón. Quita, baja ritmo al juego. Claro, está ganando. Le baja ritmo a la pelota. Miren que caminan con ella. Caminan con ella para que va el tiempo. Esta es la música que te mueve. Éxito tras éxito. Oxígeno. 104.5. 7 FM, te mueve. Ojo, que hay una señora tan contenta acá que se comió las uñas de las manos y ahora la de los pies. Y sigue la con las uñas, Gustavito. Y sigue con las uñas, así que no se descuide, hágame el favor. Bueno, a ver, la saca el amarillo, los pollos y la falta para la. Si trae más peligrosa, hay una falta, tiro libre. Me miran, no lo puedo dar porque ya lo maneja el juez. Acuérdense, hermano, que nosotros vamos hasta el 38 y hay rato malo por ahí. Hace mucho rato pasamos por ahí, por los 38, pero como el partido se paró unos minutitos, el cual es el que domina el cronómetro ahora. Usted me dice que nos vemos, será tanto con el partido entre Envigado y Quindío, pero cómo no emocionarnos si va perdiendo nuestro equipo 2-0 con el gol de Álvarez. En el minuto 20. Qué noticia tan mala. ¿Qué lo hizo? Yumi Álvarez anota el segundo gol del compromiso entre Envigado y Quindío. Oh, con esta acción acá se hace recuperar el hombre. Gustavo. Ajá. Siempre con Envigado nosotros nos da duro, ¿no? Ah, no, eso allá es muy duro. No, y acá también, aquí. No, allá se le ha ganado. Oiga, Gustavo. Allá se le ha ganado, pero con otro equipo. Esto que tenemos es muy débil, muy blandito. Gustavo. El Quindío de ahora es muy débil, para allá de la tira. Acabo de ver por aquí a Pai. Del equipo de Pai de los pensionados de la Policía Nacional. Claro, Alberto Pai. No, Pai es de los policías. Ah, el de los policías. Pai es el otro, bueno. Ah, no, golpe de cabeza, defiende de tu pollo. Pero Pablo, ya llegó por ahí Gordillo, ¿no? Ataca el amarillo, viene con la pelota, juega con 9, la tiene Cárdenas. Cárdenas salva por la derecha. El Américo quedó. A ver qué le pasaría a Torres, que está más por la línea, el jugador. El pulmón que digo de Sintraepa. El balón se va la manda. Hay saque de costado. Un saque de costado, Metallica Garizales, todo en Cherajería. Recuerde que somos los tres del deporte, la radio líder del fútbol aficionado. Stream, entre 8 días estaremos en la final allá en la Isabela. Estaremos allá próximo domingo, 3 de la tarde. El árbitro mira su cronómetro y dice que marca como que 2 o 3, me pareció. ¿Cuánto marcó? Él marcó ahí una señal, creo que vale 2 o 3 minutos más. Más, va a dar más. Ay, papá. La pelota queda para favor de Sintraepa. A favor de Sintraepa, señores. Él mira su cronómetro. Y señoras, sí, señores, la pelota de Sintraepa viene con ella. El balón arrancando, caminando los de Sintraepa. Le baja el ritmo al juego. Y destroza primero. Y destroza, mira el cronómetro del juez. Se viene al centro y destroza, va a sacar. Minuto de atención. La pelota por elevación. Golpe de cabeza. Falta a favor de los pollos. Falta que no le mantiene la verdadería. Truquería municipal. Tiro libre. Helio publicidad. Esto no se acaba hasta que el gordito lo termine. Estamos hoy con Oxígeno Radio 104.7, la emisora que los acompaña. Y hoy también nos acompaña Multipandera 21. Todo en pasteles, en tortas, en bizcocho. Todo lo que se necesita, hasta juguitos deliciosos ahí en Multipandera. De la 21. Oiga, bueno, Gustavo, señor, el vallenato también ya se comió las uñas de los pies, hermano. Ah, no, el vallenato Gutiérrez de Sintraepa. Hay tiro libre, ojo, cobra Calucho. Muchas gracias a la gente de Don Pollo, muchas gracias a la gente de Sintraepa, Gustavo. Correcto, cobra Calucho, ojo con esto, va Inestrosa a buscar el cabezazo, mire el arquero. ¿Qué tal que de pronto Inestrosa? ¡Ay, papá! ¡Va! Va, por Dios, va a cobrar Calucho. Como Inestrosa salta bien, lo mandaron allá al cabezazo.
con el arquero Saltaniel, lo mandaron a eso, al estilo Goico, al estilo Goico. Cobra Oco, arriba. Arquero, bien, el arquero primero. Recuerde, Don Pollo, el más rico pollo de toda la región, Don Pollo en Armenia. En la 22, finalísima. Se acabó. Final. Campeón de Chintra Epa, señores. Campeón del torneo empresarial de Comenalco. Chintra Epa. Con un golazo de Thierry Henry. Pero por un arquero. Hubo esta copa que se logra bien en Comenalco. Pues un esfuerzo que ha hecho el equipo grande de Chintra Epa. Es una sumatoria de logros. Hicieron muchos esfuerzos, pero muchos partidos. Y hoy están obteniendo un muy buen resultado, que es esta gran copa, Intercaja, caja interna. Bueno, el apoyo que ha contado lógicamente este equipo de fútbol por parte de la empresa Culicarmen. Pues ha tenido un apoyo incondicional, porque el deporte forma parte también de esa familia EPA. El deporte más la cultura, más nuestro querido trabajo, hace esta gente muy grande. Bueno, Hugo León Echeverri, presidente de Chintra EPA, y hablemos inicialmente lo que significa para la entidad este triunfo logrado. Pero Pablo, un saludo muy cordial para usted y todos los televidentes de CNC. La verdad es que esto lo estábamos buscando hace mucho rato. Fuimos subcampeones varias veces, tercero, cuarto puesto. Pero el que lucha, persevera, alcanza. Y eso fue lo que hicimos durante todo el año 2011. Porque no se nos olvide que este es en la final del campeonato empresarial 2011, donde participan por lo menos 30 empresas del Quindío, uno de los campeonatos más representativos de Comenalco. Empresas Públicas de Armenia siempre ha fomentado el deporte. El sindicato de Empresas Públicas ha fomentado el deporte. El gerente de Empresas Públicas, Juan Carlos Marín, también es muy dado a fomentar el deporte. Y esto es un éxito de todos. Un grupo, un puñado de muchachos, de trabajadores, abnegados, sacrificados, y la verdad que muy dispuestos a esta gran final. Por fin se cumple este sueño, después de muchos años se ve la recompensa, y es así como el premio llega. ¿El premio cuál es? El premio de representar al Quindío a nivel nacional en los Juegos Asocajas Fedecajas, que va a realizarse en la Semana Santa, ahorita en el mes de abril, en Neiva. Entonces vamos para allá a dejar muy en alto el nombre del Quindío. Ya dejamos muy en alto el nombre del Quindío y el Sindicato de Empresas Públicas de Armenia y de las Empresas Públicas de Armenia aquí en esta región. De manera, Pedro Pablo, que muy emocionado, la verdad, y esto es un premio, no tanto para mí, sino para los muchachos que estuvieron aquí en el campo de juego sudando, dando hasta lo último, porque desde el más humilde hasta el más buen jugador, dieron todo de sí. Muchos tuvieron que banquear en la final, pero todos éramos titulares en un momento dado, y eso fue lo que el profe les dijo. De manera que muy contento de ver esto, y gracias a ustedes, a CNC, porque siempre están presentes en todos estos eventos deportivos de alta jerarquía. El compromiso lógicamente va a ser mayor, se va a reforzar el equipo. ¿Qué se va a hacer en estos meses que quedan para tener una buena representación a nivel nacional? Claro, mucho más, y ahora más que usted sabe que recuperamos el servicio de aseo, por fortuna tenemos 200 trabajadores más a nivel de empresas públicas con estabilidad laboral, con toda la garantía, con la motivación, y seguro van a salir de allí unos muy buenos jugadores que vamos a reforzar otro equipo. Yo he hablado con el gerente y con la directiva del sindicato para que pensemos en sacar dos equipos competitivos ahorita en el torneo que viene, porque la única manera de compensar todo este trabajo, todo el desgaste, todo el esfuerzo es deporte, y el Sindicato de Empresas Públicas va a sacar en todas las disciplinas deportivas que existen aquí en Comenalco: tejo, basquetbol, voleibol, fútbol sala, fútbol, todo lo que se pueda dar, y en eso vamos a participar y vamos a estar presentes, porque usted sabe que también como presidente de la Junta Directiva de Comenalco Quindío he sido un abanderado del deporte, lo mismo que las directivas de Comenalco, el Consejo Directivo, y usted ve esto atiborrado de gente aquí en este centro vacacional, que es uno de los más lindos de Colombia y que disfrutan a todo nivel. Pero Pablo, bueno, el gol muy importante en un momento muy clave, gracias a Dios se nos da el triunfo con este gol, y dedicárselo a toda la parte administrativa y sindical, que nos apoyaron siempre, estuvieron con nosotros. Entonces, a disfrutarlo, solo a disfrutarlo, y muy contentos por el triunfo, que realmente creo que no lo merecíamos. Fuimos superiores y sin desmeritar al rival, un rival muy fuerte, pero bueno, les pasamos por encima, y gracias a Dios hay que celebrar sanamente. ¿Y el nivel técnico del torneo cómo le pareció? Bueno, muy bueno. Creo que, y esperamos que para este año mejore mucho en cuestiones de pronto de algunas canchas que hay que
tiene mucho, mucho hueco, hay algunas, no todas, pero de resto me pareció muy bueno, no tengo ninguna queja. Bueno, Joan Sebastián Echeverri, otro de los jugadores claves de Sintra, hablemos del nivel, el balance que deja el partido. No, fue la unión de todo el grupo, el balance fue muy bueno, todos los 90 minutos nos entregamos uno a uno, la gloria fue a Dios, todo se lo demás a nuestros compañeros, todos nos entregamos al máximo y gracias a la empresa y la unión de todos mis compañeros. Bueno, ahora viene un compromiso grande que es representar el departamento en el Juego Nacional de Fede Cajas. ¿Qué requiere? ¿Qué cree que le falta al equipo para llegar con un mejor nivel a ese juego? No, yo creo que el equipo lo tiene todo. El equipo tiene la unión, que es lo principal. Y vamos a dejar el nombre del Quindío muy bien grande allá en Neiva. Eso es lo que queremos todos. Y queremos seguir unidos, siempre en la misma base. Y vamos a dejarlo todo allá.